por ayudarlo. No, gracias a vos. Te estás jugando para que me reincorporen. Estoy jugando para no perderte. ¿Qué pasó acá? Papá. Te pregunté qué pasó acá, entraron, Pablo. Ladrones. Nos sí, parece entraron. Que entraron ladrones. Sí, nosotros entramos y estaba todo así. ¿Tenías plata vos acá? Tenía algo mucho más importante que eso. Me violentaron la caja fuerte. Acá tenía unos papeles importantísimos, Pablo. No. Hay que llamar a la policía. Sí, llamar a la policía, Pablo, mejor. ¡Dejá ese teléfono, Pablo! ¿Por qué? No quiero tener que meter a mi hijo en la cárcel. ¿De qué hablas, papá? ¿No te crees que yo me chupo el dedo? La casa está acá con cosas, no se llevaron nada. Yo entré con mi llave, la cerradura estaba en perfecto estado, Pablo. La cerradura, pero claro, y si pudo haber sido el portero claro. Que tiene el juego de llaves. ¿A vos te parece que yo me voy a creer semejante verso? Puedes acusar a tu propio hijo de robo. Te puedo acusar perfectamente porque sé que los tenés vos. No. ¡Buscá los papeles y dámelos, Pablo! No los tengo, no sé dónde están. Sé que los tenés vos, dámelos ya, Mario. Pero no, ¿cómo voy a saber? No puedo haber sido cualquier enemigo si decís que son tan importantes. Mira, Pablo, me los das porque soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Papá, pero ¿cómo? Soy tu hijo, no puedes pensar que te robé algo. Vos sos un padre ejemplar para mí y respondés ante cualquier cosa que... ¡No me tomes el pelo, monjoso! ¡Dame esos papeles! ¡Sé que los tenés! ¡No salí de acá! ¡Esto es entre mi hijo y yo! Ya te hiciste el valiente conmigo, Pablo. Recapacita. Más vale que me los entregues. Esto no va a quedar así. Ay, ¿estás bien? Ahí estás temblando, Pablo. Bueno, ¿vas a contar qué pasó con Maxi o no? Ah, ¿fue algo interesante? Che, para nada, hay que chupar el juguito del Ubalú antes de hablar, pará. Sí, obvio. Sí, me besó. ¿Qué? ¡Lucía! ¿Te besó? ¡No! Bueno, no, contá. ¿Qué? Explica. ¿Fue un beso? ¿Beso o un besito? Nada más. Tipo, beso, beso de esos de la película, no. Pero... no fue un piquito, ojo al piojo. No, es un nabo este chico. ¿Qué? ¿Cómo pensé salir con un nabo, Fede? Ay, vos porque salí con un sucio, nena. Te aviso que Maxi, o sea, tiene el re look, vos porque Rocco no lo tiene. No. Yo me muero si salgo con un chico con anteojos así, todo nabito. Medio, ¿no? Te aviso, nena, que Maxi se baña, ¿entendés? Claro. Y Rocco no. Vos viste el pelo que tiene Rocco, parece el gallo Claudio. Pará, el pelo que tiene es re lindo. Además, ¿sabes los besitos que me da? Son muy lindos. Bueno. Maxi no es zarpado, punto. Es reubicado el chabón. Pero, mía. Sí, se fue, ¿viste? La aburriste. No, se fue a buscar una correa para tu collar, nenita. ¿Qué pasa? ¿Qué estás así de triste? Nada, Vico y Feli me dejaron sola. ¿Qué? ¿Te peleaste con ellos? No. No, pasa que. Que no sé, ellas están peleando por sus novios y. ¿Qué? ¿Feli tiene novio? Sí. Y ponete contenta, Feli tiene novio. Sí, se llama Maxi. Ojalá que sea un buen chico para ella. Mirá, si estás extrañando tener novio o así, tenés a 700 chicos haciendo cola. Todos los días me preguntan por vos. No, gracias. Pero a veces me siento tan sola que... ¿Será que después Manuel no puede estar con otro chico? No, tenete paciencia, ya vas a encontrar al chico para vos, estoy seguro. Mira, me parece que todos nos miran y hacen comentarios. No, Flash, ¿te parece? Dale, vamos a clase que llegamos tarde.
Pablo, Pablo, decime, ¿estás loco? ¿Cómo le vas a mentir a tu viejo con lo del robo? Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que la reincorporen a Maritza. No, pero esta vez Café tiene razón, sí, se te fue la mano, sí, Pablo. Se te fue la mano. No es así. Yo, mirá, ni quiero cruzármelo a tu viejo, debe estar loquísimo. No. Bueno, convengamos que vos a veces sos medio que hay un... No, no, vos. Sos... Vos porque no lo conocés, este muchacho amenaza y amenaza de verdad, no jode. No, cuando promete algo lo cumple, sí. Aunque sea el hijo, el presidente, no le importa quien nada. Quien sea, quien sea. Bueno, loco, si es así, ya fue. Vos no hagas nada más y nosotros organizamos una volanteada, una sentada. Lo que sea, contale que zafe Maritza, el hijo. No, bueno, tiene razón, sí. Tiene razón. Yo voy a hablar con Dunov. No, no. Mejor voy a hablar con Pilar y que ella le diga a Dunov. No, 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 acá ni Dunov ni nadie puede hacer nada. Solamente yo. Ay, cómo cuesta mantenerse en forma, Ciela. ¿Qué haces despierta a esta hora, mami? Empieza la hora de literatura, mamá. ¿Qué? Sí, ya sé que suena raro, pero extraño el colegio, los chicos. Encima no pude dormir en toda la noche. Mi amor, ¿por qué no pudiste dormir? ¿Pasó algo? No, me desperté un montón de veces pensando en Bustamante. Es que ese tipo me da miedo, de verdad. Ay, no me hagas ni acordar que te estuviste sola con él. No estuve sola igual, estuve con Pablo. No sabes qué bien que se portó. Pero igual, ese tipo es una basura de verdad. Es capaz de hacerle algo hasta a su propio hijo. Sí, mi amor, te entiendo. Sí, ahora yo ¿hola? Le digo a Pablo, no sabes lo... ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo la pasaron? Hola. Las facturitas. Mal, mal la pasamos. ¿Por qué, hija? No, ¿qué pasó? Nada, nada, porque tenemos al monstruo de Bustamante rondando como si fuera un fantasma. Sí. Yo tampoco anoche pude dormir muy bien, que digamos. La verdad que... Me la pasé dando vueltas en la cama pensando a ver cómo íbamos a apretar a este tipo. Pero bueno, dame los papeles que los quiero rever. Los que te ya digo. Va. Sí. ¿Querés una...? Te quiero pedir una cosita. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres pedirme? Deja que lo llame yo. Pero... Sí, sí, porque la primera perjudicada con todo esto de la biografía fui yo. Pero te puede decir cualquier barbaridad. Bueno, no importa, me da un poquito de miedo, pero deja que lo haga yo, porque a lo mejor así me quito un poco esta angustia que tengo. No, está bien, si vos lo sentís así. Bueno, el número me lo sé de memoria. Come, estás placa vos, dale. Pero tocaste todas. Hola, por favor, con el señor Bustamante. ¿Cómo que no se encuentra en la oficina? ¿Y dónde se encontrará el señor intendente? Mire que es urgente. ¿Estabas acá, Consuelo? Hola, señora. No sabía que venía. No tenías por qué saberlo. Mire que Pablo, no sé si viene ahora o después, ¿eh? Después de clase. No vengo a ver a Pablo, te vengo a ver a vos. ¿A mí? Sí. ¿Pero por qué yo acabo de llegar? Veo todo este desastre, no sé, ¿qué pasó? Eso te quería preguntar yo, ¿qué pasó? Que no sé qué pasó. No finjas más, Consuelo, ¿cuáles son los planes de Pablo? Porque sé que hay algo entre ustedes. No sé, les juro. ¡No me toméis el pelo, mocosa! Armaron toda esta mamarracho del robo y vos me decís que no sabes nada. Señor, tiene que creerme, yo no sé nada. Mira, Consuelo, cuando todo esto se aclare, y se va a aclarar muy pronto, van a rodar unas cuantas cabezas, no solamente la de Pablo, la de los cómplices también. Así que pensalo bien. Si querés salvarte, habla ya. Bueno, está bien. Hay algo que tengo que decirle. Algo que hizo Pablo. No puede ser. No, Maritza, no puede ser. ¿Por qué no me dijiste que habían echado a Maritza? Pero si me enteré después. ¿Qué te enteraste después, mentiroso? Seguro que lo sabía desde antes. ¡Basta, señores! ¡A sus lugares! Así no puedo comenzar la clase. Disculpe, profesora, es que pasó algo muy grave, en serio. Sí, 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 ¡silencio! Le voy a poner un 1 a todos. Ponga la nota que quiere. En este colegio es lo mismo forzarse que no hacer nada. Sí, tiene razón. ¿De qué habla, Aguirre? Manuel tiene razón. Ella se esforzó para levantar la nota y la echaron igual. Comprendo. Es una actitud de rebeldía frente a la expulsión de espíritu. No, no es una actitud de rebeldía. Es una de las primeras medidas que pensamos tomar hasta que la reincorporen. Ay, señores, no sean ingenuos. Lo único que van a conseguir es perder el año ustedes también. Esto viene de la comisión. Cuando la comisión decide algo, es irrevocable. Sí, además, si lo dijo la comisión, debe tener sus razones. ¡Sí! 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 Algo debe haber hecho, porque si no, la hubiesen echado, nena. Bueno, a pesar de algunas traidoras, podemos lucharla y ganar, chicos. Sí. No sean ingenuos, no. Yo soy exalumna de esta escuela. No pueden hacer nada.
Bueno, tal vez, sí. Pueden hacer una sola cosa. Claro. Una gran fiesta de despedida. Bueno, pero esa es su opinión. Además, no vamos a dejar que le echen a Marisa por una injusticia. ¿Por qué no hablas por vos, querido? Sí. Oh, ya. ¡Silencio! Permiso, profesora, ¿puedo retirar a la alumna Rivarola que dejó sin terminar una tarea que le encomendé? ¡Retírese, Rivarola! Gracias. Una fea. Cállate. Pero ya está, es la hora que me dijeron que... No, falta todavía. Por favor, falta. No, no me importa que falten, ya no aguanto más. Es verdad, pero tené cuidado, mamá, que no te saque porque es muy hábil ese tipo. Tienes razón, Marisa. Si te llega a gritar, me pasas a mí enseguida al teléfono. Hola, por favor, con el señor Bustamante. Sí, querida, me imagino que estará ocupadísimo. Pero dile que es la señora Rey para que tú veas que me atiende enseguida. Un segundo, señora Rey. Señor, una señora. Sonia, si vas a pedirme por tu hija, estás perdiendo el tiempo. No, no, no te llamo por eso. Imagínate, resulta ser que me llamó un amigo mío periodista y me dice que tiene información sobre vos con la que piensa hacerse millonario. Ah, qué interesante. ¿Y de qué se trata? Parece que tiene unos documentos que te comprometen tremendamente. Anda al grano, Sonia, ¿qué querés? Quiero que nos veamos enseguida. Bueno, perfecto. ¿Podés venir a mi oficina en 15 minutos? No, no, nada que ver eso, ni lo sueñes. ¿Entonces qué? Quiero que nos encontremos en un bar que queda acá cerca de casa. Anota la dirección. Che, seis hermanitos y una mamá para mantener. Televisión 9 años. Che, qué responsabilidad para vos, Lalo, ¿eh? No, bueno, igualmente no tanta, porque ahora el que me sigue está por conseguir una changa. Así, todo. Y pero con eso igual no alcanza. No, más vale que no alcanza, pero bueno, yo cuando salgo de acá, ayudo en un bar. Ajá. Igualmente, ¿sabes lo que me mata? ¿Qué? El viaje. ¿Vivís lejos? Muy lejos. ¡Qué va! ¡Che, qué va! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Analia, ¿qué tal? Bien. Consúmame porque Lalo necesita hacer caja, chicos, mirá, ¿eh? Vamos todavía. Bien tranquilos, con mucho disimulo, por favor. Así ¿qué que disimulo? ¿De qué? ¿Pasa algo? ¿Qué? Sí, sí, pero ¿para qué quiere me saque el delantal? ¿Qué? No, no, ¿qué? La, no pasa nada, chicos, no pasa. ¿A dónde me va? No, no. ¿Alguien me explique? ¿A dónde lo van a llevar que me explique qué pasa? Yo te explico. No pasa nada. Me lo preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que está la policía que se lo llevan por averiguación de antecedentes. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque llegó una denuncia y parece que el pibe está metido en un plan de secuestro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que viste? Sí, entendí bien. O sea, vos me sacaste de clase con una excusa. Sí, sí, porque quiero hablar seriamente con vos. Sí. ¿Por qué te querés ir del colegio? ¿Cómo te enteraste? Bueno, eso no importa. Me enteré. ¿Por qué te querés ir? Mira, Blas, a mí me hace mal hablar de eso. O sea, no quiero hablarlo con nadie y menos con vos. ¿Pero por qué? ¿Por mí te querés ir? No me hagas que te conteste. Bueno, entonces tengo razón. Es por mi culpa. No. Vos no sos el culpable de lo que yo siento. Cuidadito con salir como bestia, señores. ¿Qué pasa? ¿Nadie escuchó el timbre? Salga usted primero, profesora. ¿Pero cómo? ¿No van a salir como bestias? No, preferimos quedarnos acá hablando. Ah. Adolescentes. Chicos, tenemos que hacer algo por Maritza. Sí, es verdad, no podemos quedar de brazos cruzados. Algo hay que hacer. Solamente se puede hacer una sola cosa, pero... Bueno, no quiero sonar canchero. Solamente lo puedo hacer yo. ¿Pero vos qué podés hacer? Siempre te vas de boca y no terminás haciendo nada. Sí, ya tengo algo pensado. Lo que pasa es que es un secreto, no te lo puedo contar. ¿Pero cómo te da la cara para decir eso? ¿Sos el hijo del tipo que la echó? Yo soy muy diferente a mi viejo. Ah, sí, date un poco de... Él, es él, que no le gusta que le digan pero la verdad. Pero no se peleen entre ustedes, no sirve de nada. Así no vamos a ayudar a Maritza. ¡Ah, es por eso! Sí, sí, estamos tirando ideas para ver qué podemos hacer para que vuelva. ¿Qué te parece mejor, una toma de aula, una marcha o directamente sentada en la puerta? ¡Nada de eso! ¡Qué estupideces están diciendo! ¡Por favor! ¡Quédense en el molde!
Yo sé lo que les estoy diciendo. Aquí los únicos que pueden hacer algo son los padres. ¿Y yo? ¿Vos qué vas a hacer? Si se siguen peleando así, lo único que van a lograr es que la culpen a Maritza y no vuelve más a la escuela. Es lo que yo estoy diciendo, eso es lo que digo. ¿Ustedes de verdad la quieren? ¿Ustedes la quieren de verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Entonces me prometen que se van a portar como santos? ¿Me lo prometen? ¿Está prometido? Perfecto. Vos, podés venir conmigo. Estoy esperando al chavo de Maxi. Ay, ok. ¿Y? ¿Así estoy bien? Sí, estoy bien. En la chaqueta, o sea, sí, me veo como sí. Seria. No, no, no. Ay, mamá, cuídate mucho, cuídate mucho. Ay, hija, ya, quita esa cara, qué exagerada. Pero no tiene va a pasar razón, nada. Marisa, ese tipo es muy peligroso. Bueno, quédese tranquilo, por eso si tengo un bar, que va a haber mucha gente, no me va a poder bueno, hacer pero, nada. Bueno, pero deja que yo te acompañe, que por no, favor. No hace falta, de verdad, pero ¿qué pasa? ¿Ya no confían en mí? No, sí, pero te queremos cuidar. Bueno, no hace falta, yo me sé cuidar sola. Además, llevo el celular y cualquier cosita yo lo llamo. Sí, bueno, chao, chao, mi cielo. Llama, llama, y cuídate mucho, ¿eh? Cuídate. Bueno, voy por el por ahí. Vas a llevar la camioneta por cualquier cosa. Sí. ¿Y? No, la seguimos, ¿no? No. No, se sabe cuidar. Sí, es verdad, se sabe cuidar. Dale, vamos a seguir. Dame la campera. Va. Dale. Va, dale, apúrate. Va. Hola. Hola. Perdón, no quiero interrumpir este encuentro familiar, Sonia. ¿Salió? ¿Tardará mucho? No, fue a encontrarse con Sergio Bustamante. Uh-huh. ¿Con Bustamante? ¿Para sí. qué? Para agarrarlo de los pomelos. No, lo que pasa es que Sergio echó a Marisa del colegio y nosotros encontramos unos documentos que lo comprometen mucho a este hombre, ¿entendés? Pero sí. Perdón, ¿Sonia lo fue a petar con esos documentos? Sí. ¿Pero ustedes la dejaron sola? Bueno, ella se sabe cuidar, además sí, ella lo quiere arreglar sola. Pero me importa un pomelo lo que quiere arreglar sola. ¿Dónde fue a encontrarse? Acá un bar que queda a 2 cuadras. 3 cuadras, por favor. Bueno, ¿dónde queda? Bueno, yo voy a buscarla, por favor. No. ¿Te acompaño? No, quédate acá por si llama, por favor. Bueno, está bien. Licuada. Ay, no es lo mismo. Dale, dale. Un momento, que no tengo dos manos. Permiso. Momento. ¿Qué es? Bailo la tarantela, ¿qué voy a estar haciendo, Feli? No, ¿qué haces teniendo lugar? Y es que te fui a contar al aula, ¿viste? Pero vos estabas muy ocupada esperando el llamado de Maxi, Elena. Sí. Igual no sé para qué esperé porque no me llamó nada, así que. Ah, bueno. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas a Lalo? Aunque mires para todos lados, no lo vas a encontrar, pobrecito. No, si Lalo ya lo vi en la mañana, pero si querés hablar de Lalo, habla, dale, te escucho. Ay, ok. Lalo vino a trabajar hoy a la mañana. Michi, mi licuado. Chicos, desconcentramos la fila, después Michi vaya a atender. Estamos conversando, por favor, desconcentren. ¡Te vas! Desconcentren fila. Uy, por favor, te digo. Cada vez más al Pablo de primero, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Me puede decir qué pasa con Lalo? Baja 3 cambios, nena. A Lalo se lo llevó la policía por una denuncia, no sé qué. Parece que está metido en una cosa de secuestro, una cosa así. Yo no... ¿Secuestro? ¿Vos sabés algo, Feli? No, Feli. No, si mi amigo no trabaja en un semanario sensacionalista como el que vos manejás, no. Trabaja en uno de los 2 diarios más importantes del país. O casualidad, justo el de la oposición. ¿Vos te crees que yo me voy a tragar todo ese verso, Sonia? A mí no me sonó a verso. Imagínate que me dijo que lo llamó un amigo que tiene pruebas que tú hiciste negocios con un tal empresario... Tachitaki. ¿Te suena? Sí, es muy conocido, Todo el mundo lo conoce. Y que montó una fábrica en un lugar prohibido y que no paga impuestos. ¿Y todo a cambio de qué? De una generosa contribución a tu partido. Vos le llenaste la cabeza a mi hijo de basura para que me robara esos documentos, ¿no? Yo le dije a mi amigo, imposible, que eso era imposible, porque justamente es un hombre de bien, incapaz de hacer una cosa así. Imagínate que no acepta a la hija de una vedette en su colegio, menos va a aceptar hacer un negocio tan asqueroso, sucio y corrupto. Mira, Sonia, vos no te vas a salir con la tuya. Yo les voy a meter una denuncia por robo y van a terminar en la cárcel. Vos y el padre delincuente de tu hija. ¿Qué? ¿Te robaron? ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves que las autoridades no se hacen cargo de la inseguridad de la ciudad? Es que acá ya no se puede vivir. ¿Qué le digo a mi amiga periodista? Que publique nomás lo de Taki. ¿Vos de verdad te crees que una pobre mujer como vos va a poder contra mí? ¿Algún problema con la señora? Los problemas los van a empezar a tener ustedes. Uh-huh. Se lo juro. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Seguro? Mira, lo que has hecho es muy peligroso. Bueno, Fran, es que si no truchaba el permiso, no me dejaban salir y tengo que ver cómo está mamá. Momentito, Colucci, usted no va a ningún lado. ¿Cómo que no, Blas? Si te di el permiso. Sí, pero me parece muy raro que su padre haya autorizado para ir al médico en horario de clase. Es medio... Así que por las dudas lo voy a tener que llamar. Bueno, está bien. Ok, le voy a dar el número del consultorio y averigua si tengo turno. En el consultorio. Ahí está.
Hola, consultorio. Sí, quería saber si Mea Colucci tenía turno para hoy. Ah, en un rato. No, no es para cancelarlo, no, es para confirmarlo. Muchas gracias. ¿Quiere acompañarme a ver qué me dice el médico también? A lo mejor quiere venir conmigo. Qué graciosa, ¿eh? Termina y vuelvo al colegio. Bueno, me voy, Fran. Cualquier cosa, llámame. Listo. Chao, gracias. Che, me parece a mí un gauchito de se está comiendo caramelito ese. Bueno, ¿yo qué soy? Ah, pero eso es una fábrica de caramelos. Sí, disculpame, ¿me parece a mí o me dijiste gauchito veloz? ¿A vos te crees que sos el único del interior acá, centro del mundo, cabezón? Imagínense que cuando le nombré al Tachi, Tachi, bueno, al tipo se le cayó la mandíbula, se puso pálido. ¡Bien! ¡Cómo, coño, todavía! Pero estuviste bárbara, negra, muy bien. ¿Y qué quedaron? ¿Qué te dijo? Bueno, no, porque cuando yo empecé a nombrarle esto, él empezó a insultarme. Fue lo que hizo, ¿no? Cuando vio que lo tenía agarrado así de los pomelos, o sea, claro. Entonces, se puso como loco, pero justo en ese momento llegó Colucci y, bueno, le paró el carro. Muy bien. Bueno, lo que tenemos que esperar era que él dijera todo esto para ver qué es lo que decide, ¿entendés? Pero yo ya puedo volver al colegio. No, pero no escuchaste a tu papá. Ahora hay que esperar porque él recién ahora es que le tira el primer tarascón. Claro, claro. Ahora hay que ver cómo reacciona. Igual yo no creo que se entregue así sin luchar. Acá lo importante, Sonia, que haga lo que haga, lo tenemos agarrado. Eso es lo más importante. La verdad, Sonia, que estuviste muy bien, ¿eh? Estoy muy, muy orgulloso de vos. Ma, ¿qué te pasa? Es que me quedé pensando en Colucci. ¿Alguien sabe para qué vino? No les dijo. No aguanto más, Pablo. Renuncio. ¿Cómo vas a renunciar si vos necesitas el trabajo? No me importa, no me puedo quedar. No sabes cómo está tu papá. Sí, ya sé cómo está. Está como loco. ¿Como loco? Hoy me apretó para ver si yo sabía algo acerca de los documentos robados. Y si vos tenías algo que ver. ¿Y? Y bueno, ¿qué querés? Tuve que darle algo. Estaba nerviosa, tenía miedo. ¿Qué le dijiste? Y bueno, no, le dije que bueno, vos habías usado su nombre y sus contactos para que operen a mi mamá. Y con eso se calmó un poco. Ay, gracias, gracias, gracias. Hola. No, ¿qué pasa, papá? No voy a ir al departamento, no, si es tan importante vení vos para acá. No, no voy a ir, además prefiero verte en un lugar público. Lamentablemente no tengo buenas noticias de tu primo. ¿Pero por qué si Manuel me dijo que le habían salido todos los análisis bien? Mira, yo al chico no le dije la verdad. Como vino solo a la consulta, me dio no sé qué. Solamente lo cité al día siguiente al hospital para hacerse más estudios. Pero no fue por allí. Bueno, no, no se preocupe. Yo voy a hacer que vaya a hacerse los análisis. Bueno. Pero por favor, dígame qué tiene. ¿Es grave? Señorita Mónica, para usted no lo olvide. Bueno, muy bien. Deje de ordenar y explíqueme qué está haciendo acá en lugar de estar en la secretaría asistiéndome. Le estoy dando una manito a Lalo. ¿Quién es Lalo? Usted es director de colegio y no sabe que Lalo es el encargado del bar. Ajá. Yo no sé. Tuvo que salir la criatura. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero cómo tuvo que salir durante sus horas de trabajo? Tiene cosas que hacer. Habrá tenido que hacer un trámite. ¿Pero cómo va a hacer un trámite durante sus horas de trabajo, por favor? Bueno, no sé. No le voy a preguntar. Yo no soy chusma. Ah, no sé. Habrá tenido algo importante que hacer. Mire, o me dice ya mismo dónde está o le mando un telegrama de despido a ese inconsciente. Bueno, le comento. Se lo llevaron detenido por una denuncia por secuestro. Bueno, hubiese empezado por... ¿Cómo denuncia? ¿Cómo secuestro? ¿Qué secuestro? ¿De qué está hablando? Un error debe haber sido un error. Va a ver ahora cuando vuelve, se aclara todo. ¡De ninguna manera! De ninguna manera ese pichón de delincuente no va a volver a poner un pie en el Elite Way. ¿Pero por qué acusa sin saber? ¿Qué sabe? No tiene pruebas. ¿Por qué me lo dice así? Basta que el ave de la sospecha haya rozado con una pluma de su ala a ese individuo para hacerlo indeseable al Elite Way School. ¿Está claro? Está claro. Ah. Las plumas, don Off. Las plumas. ¿Me llamaste porque me extrañabas tanto como yo? No. En realidad quiero saber si vos llamaste a la policía para que lo busquen a Lalo. Obvio, Feli. Después de lo que nos hizo, no me podía quedar de brazos cruzados. No nos hizo nada. Bueno, pero nos iba a hacer. Por eso estaba en ese bar, vigilándonos. Estaba trabajando, Maxi. No, te mintió. El tipo de la caja me dijo que él no trabaja ahí. A lo mejor te lo dijo porque está trabajando en negro. Bueno, mira, si con mi palabra no te alcanza, yo voy a llamar al comisario que lo iba a interrogar para que te convenzas. Hola, comisaria Mayorga. Sí, ¿qué tal? Máximo Cambert le habla. ¿Qué tal? Sí, por eso lo llamaba.
El pajarito cantó que estaba planeando un secuestro. Ah, no me diga. Bueno, gracias, de todos modos, gracias. ¿Qué te dijo? No, que lo largaron porque estaba limpio. ¿Viste? ¿Y dónde está Laura ahora? No sé, no le pregunté, Feli, no sé. Bueno, hablemos de otra cosa. No hablamos de otra cosa. Date cuenta que sos un poco egoísta, ¿sabes? Porque Lalo puede perder su trabajo por tu culpa. Bueno, pero yo lo hice para cuidarte, Feli. Más vale prevenir que curar, ¿no te parece? Por, ¿qué te pasa, por Dios? ¿Pero te sentís mal? ¿Te peleaste con alguien? ¿Qué te pasa? No, a Manuel le pasa algo. ¿Qué le pasa a Manuel, por favor? Recién vine de lo del doctor Suárez y me dijo que Manuel no está bien. A ver, hija, tranquilízate, por favor, tranquilízate. Decime qué no está bien. ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo que no sé, que tiene algo en la cabeza, por eso le duele tanto. Que puede ser un hematoma o un tumor, pero ¿cómo? Si es un tumor, no tiene culpa. Bueno, tranquila, no tranquila. Vos misma dijiste que todavía no se sabe nada, por favor. Cálmate. Va a estar todo bien. ¿Cómo reaccionó Manuel? Él todavía no sabe nada. Porque ¿pero cómo no sabe nada? El doctor no se lo quiso decir porque como no fue acompañado de un adulto, le tuvo que ay, mentir. Por Dios, pero que yo no sabía nada, si no lo hubiese acompañado. Eso no es todo. El doctor le dijo que vaya a hacerse unos análisis más y él lo dejó plantado. Este chico, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿por qué se descuida de esa manera? Hay que ponerle un límite. Bueno, mi amor. No quiero que le pase nada, mamá. ¿Qué? En serio, Laura, a mí no me gusta estar peleado con vos por una pavada. ¿Pavada? A mí no me parece ninguna pavada que vos no quieras hacer tus cosas conmigo. Bueno, basta, no empecemos a vuelta, dale. Listo. Está. Hablemos de otra cosa. Vale. Che, ¿viste que qué bueno que no nos dieron tarea? Sí, qué bueno, ¿no? Marquetes. ¿Qué? Gracias, ¿no? ¿Gracias qué? No ¿Qué, sé, qué me lo doy de seguridad, no soy tu cadete. De nada. ¿Quién te escribió? No sé, dice mi nombre, pero no sé. Abrila, fíjate. Es de Luján. Pero cabrón, claro, no tiene remitente, ni sello postal, no tiene nada. Bueno, no sé, a lo mejor se la dieron a Blas con un montón de otras cosas y él te la hizo llegar, ¿viste? Ah, claro, ahí puede ser. ¿Por qué te vas? No, porque hace mucho que no la veo a Lola, así que quiero estar un rato con ella. Y de paso también lees la carta. Mirá que si la querés leer conmigo está todo bien, ¿eh? Yo no tengo problema. No, ya sé, pero igual quiero aprovechar para estar un rato con ella. Después nos vemos. Bueno, chao. Ahora que estamos frente a frente, quiero que me expliques qué era eso de que querías hablar conmigo en un lugar público. Bueno, es que no confío mucho en vos. Y a veces me hace un poquito de miedo. Pablo, soy tu papá. No digas pavadas, por favor. No, ¿por qué pavadas? No son pavadas. ¿Eh? ¿Vivís apretando a la gente o no? ¿Cómo no voy a pensar que tengo un padre mafioso? Mirá, Pablo, vamos a hacer de cuenta que no me dijiste nada. Yo me olvido de lo que me acabas de decir. Yo estoy seguro que Andrade y su familia vos te lavaron el cerebro. Claro, yo soy tan tarado que me dejo llenar la cabeza. No sos tan tarado. Lo que pasa es que Andrade es un delincuente profesional, es un psicópata, es un tipo muy peligroso. ¿Por qué decís muy bien eso? ¿Por qué decís eso? Porque me mandó a esa cabaretera de cuarta a negociar conmigo, a extorsionarme, Pablo. Pero no voy a dejar que nos ganen. Mirá, lo que vos hiciste... No, yo no te hice nada. Déjame hablar. Lo que vos hiciste es muy grave, pero yo sé que lo hiciste bajo la presión de esa nefasta familia. Todavía hay algo que vos podés hacer para arreglarlo. ¿Qué? A ver, ¿qué? Quiero que recuperes los documentos que me robaron. Si vos haces eso, Pablo, yo me olvido de todo, no, y te perdono. Primero, y se acabó. Yo no te hice nada. ¿Eh? Los documentos los robaron los ladrones. ¿Eh? Y segundo, no creo que ni Andrade ni Sonia tengan algo que ver con este robo. ¿Quieres decir que no me vas a ayudar? Claro, ¿ves que cuando querés me entendés? Pablo, no podés hacerme esto. Estás traicionando a tu padre, ¿te das cuenta? Prefiero hacer eso antes que traicionarme a mí mismo. Pero hijo, tenés mi sangre. Sos un Bustamante, pese a todo. Si ser un Bustamante significa ser un pedazo de bosta como vos, no soy más tu hijo. Cosita, qué lindo esto que tengamos tardes sí, ¿no? libres para nosotros, para Muy desconectarnos. Linda. Ay, pará, ¿no? Prende las luces. Dale. ¡Oh! ¡No, qué bueno! Está buenísimo. Está muy bueno. Qué linda. Me siento como un... Claro. Escúchame,
Tengo una idea fantástica para decorar tu cocina. No, no. De tu cocina. No, bueno, pero otro día, mi amor, hoy vinimos a estudiar. Tengo que estudiar. Vos tenés ganas de estudiar. ¿Tenés ganas de estudiar? No. Yo tampoco. No, no. Yo tampoco. Sí. Vení. Un ratito conmigo. Besitos. Y cariños. ¿Qué? ¿No te gustan más mis besos? No, pará. Creo que escuché la puerta. No, ¿qué puerta? Son las cadenas de mi corazón uniéndose al tuyo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué se piensan? ¿Que mi casa es un boliche, un hotel? ¿Qué es esto? No. Yo te estuve llamando de Bariloche, muriéndome de frío allá, y vos revolcada con este cachivache, sos una torrante igual que tu madre. Loco, pará, yo te voy a explicar. ¿Qué me vas a explicar, boca catúa? Vos cerrá el pico y salí volando de acá, ¿eh? Yo, mira, voy a dejar las cosas en mi cuarto, me voy a tratar de tranquilizar, y cuando venga, con vos voy a hablar. Y vos, volá, porque si no te voy a romper la cabeza, ¿me escuchaste? Yo no te dejo sola, yo no te dejo sola con este loco. No, vamos a quedar ninguno de los dos. ¿Qué decís? No, vámonos ya. Ya, bajemos, dale. Taki, discúlpame, por favor. Mira, no te pongas nervioso, yo te aseguro que todo esto se va a solucionar. Oíme, ¿cómo se va a solucionar? ¿Vos te das cuenta que si esto trasciende yo tengo que cerrar la fábrica? No, es que no va a trascender, no vas a tener que cerrar nada porque no va a trascender, te aseguro. Ay, ¿quién lo dice? ¿Vos? ¿Que fuiste tan estúpido como para dejar esos papeles a la vista? Es que no estaban a la vista. Yo justamente los saqué de la intendencia para preservarlos. Sí, ya veo cómo los preservaste. Taki, por favor, mira, discúlpame. Yo te aseguro que los voy a recuperar. Como sea, los voy a recuperar. Más te vale. Porque si algo de esto sale a la luz, ni yo ni ninguno de nuestro grupo de empresarios va a poner un solo peso en tu próxima campaña. Por favor, mira, te pido, no hables con nadie. Discúlpame. Teneme un poquito de paciencia. Yo te prometo que lo voy a arreglar. Eso espero. Si no, despedite de la política para siempre. Escúchame, Taki. Hola, Taki. Bienvenido a su Unimemo. Usted no tiene ningún mensaje nuevo. ¿Vas a estar todo el día así, Estoy preocupado. Tu mía fue a hablar con el médico de Manuel. Me dijo que me hablaba cuando tenga novedades y no me habla. Bueno, si no te llamó es porque no pasó nada grave. ¿Está todo bien? Sí, ojalá sea eso. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Te contagió el dolor de cabeza? No. ¿Problemas con Laura? No, sí. Luján me escribió una carta diciéndome que está muerta conmigo. Mira vos qué jugada. Y me pide que deje a Laura. Así cuando ella vuelve estamos juntos de nuevo. ¿Y vos qué onda con Luján? ¿Y a vos qué te parece, Francisco? Estoy todo el día pendiente de ella, no me la puedo sacar de la cabeza. Pero ya es tarde. ¿Cómo que es tarde? Sí, ya la perdí. No, te mandó una carta, Marco. La tenés de nuevo. El tema es que vas a tener que cortar con Laura. Bueno, pero no puedo hacer eso, ¿me entiendes? No le puedo hacer una cosa así a Laura. Tampoco podés seguir con ella por lástima. Hermano, te vas a tener que decidir. Esta puede ser la última oportunidad de volver con Luján. Ay, ya, mi ciela, lo que te falta es caminar por el techo. Bueno, es que no me gusta esperar. Bueno, vas a tener que esperar porque a lo mejor Bustamante no contesta hoy. Bueno, ¿y cuánto va a tardar en contestarme? ¿Qué sé yo, mi amor? Tú sabes que te voy a preparar un tecito de yuyo para que te tranquilice. Yo me acabo de tomar uno Pero ponele mucha azúcar porque no me gusta. Te lo voy a preparar para que te tranquilice. ¿Quién atiende? Chana. ¿Está ahí? Sí, él quiere pasar perfectamente, sé dónde es el camino. Yo quiero hablar con ella en persona. ¿Andrade ya se fue? ¿Por qué lo preguntas? Y porque dos mujeres solas en una casa con las cosas que están pasando puedes correr mucho peligro. ¿Qué? ¿No viniste a asustar? No vine a asustar a nadie. Vine a preguntarte a vos qué es lo que le estás haciendo a mi hijo que lo manejás como un muñequito. Mamá. ¡Qué borracho! ¡No estoy nada borracho! Mira, contestame qué le hiciste a mi hijo. No me importa ir a la cárcel. Si das un paso más, yo te parto esto en la cabeza. No te atreverías, Sonia. A ver, haz la prueba. ¡Qué bien! Parece que la cabaretera es capaz de cualquier cosa con tal defender a la cachorra. Sí. ¡No, Ciela! Déjame negociar a mí, Ciela. ¿Negociar? ¿Qué cosa más patética yo estar en manos de estas dos basuras para negociar? No, acá la única basura sos vos y si viniste a destilar tu odio, te me vas. No, Sonia, por favor, sentate y vamos a negociar como vos querés. Sentate, dale.
A ver, ¿qué pretendes? Mami, ojo, porque te va a querer engañar. No, yo no voy a engañar a nadie. Yo lo que quiero es recuperar esos documentos que me han robado. Está bien, perfectamente. Pero primero tienes que reincorporar a mi Ciela en el colegio. Sí, está bien. Eso me parece justo. Pero los documentos los quiero ahora. Ah, eso va a ser imposible porque tengo que llamar a mi amigo periodista para ver si los encuentra. Además, creo que va a querer dinero para devolverlos. ¿Qué pasa? ¿No va bien con tus patéticos shows? ¡Más patéticos sos vos! Que te quedaste tranquila porque vos tienes más que perder que nosotras. Bueno, está bien. Yo voy a reincorporar a Marisa al colegio y cuando los documentos aparezcan voy a poner el dinero, ¿ok? ¡Ya está! Está bien, ya va, pero falta algo más. ¿Cómo algo más? Sí, falta Martín. ¿Qué pasa con Martín? Ya retiré la denuncia contra ese tipo. No, porque quiero que lo reincorpores al Elite Way. No, eso es imposible. Bueno, entonces mi amigo periodista va a tener que publicar exactamente, claro. Bueno. Está bien. Está bien, tu hija y el papá van a volver al Elite Way School. Y van a tener el dinero. Fue un disgusto haber negociado con ustedes. No podés escaparte de tu casa como si fueras un delincuente. Tu viejo es un delincuente. Es que no puede ser, yo sabía, ¿entendés? Yo sabía que algo iba a pasar para arruinar todo esto. ¿Qué? Yo no me merezco ser feliz. Decime, no me merezco estar tranquila. Te lo mereces más que nadie. Te lo mereces más que nadie en el mundo y yo te voy a ayudar. Vamos a hacer la denuncia. No. Ya. No, ya te dije que no puedo, ¿entendés? No puedo. Bueno, no llores. Como vos quieras, si no querés hacer nada, no vamos a hacer nada. No, sí, gracias. Ay, por cubrirme. Dame el levantado. No, sentate. No, me encanta. Son viejas épocas, ¿sabés? Me acuerdo. Contame todo. Se aclaró lo del secuestro. ¿Qué es esa estupidez? Se aclaró todo, ¿no? Sí, nada más vale. Pero vos ya sabes cómo son las cosas en este país, Michi. Primero te llevan y después te preguntan. Te traigo algo para tomar. No, te das problema. Momento, no, vos andá a trabajar con tu trabajo. No. Justamente, quédate. Sentate porque te quiero decir algo que vos no trabajas más acá, Lalo. No. No, porque viste, vino Dunov, el director del colegio, y dijo que no quería que ninguna persona sospechada de actividades ilícitas trabaje aquí en el Elite. ¿Sospechado ilícito quién? Michi, yo necesito este trabajo. ¿Qué le digo a mi hija? Tranquilo. Vamos a conseguir otra cosa, ¿eh? Pero no, Michi, es injusto eso. Yo no hice nada. ¿Cómo voy a perder el trabajo? Es el único que tengo. Tenés toda la razón del mundo. Yo voy a ir ahora, voy a buscar la agenda y juntos vamos a buscar otro trabajo. ¿Cómo te trabajo, Michi? Yo quiero otro espérame, trabajo. Espérame, mi amor, ¿eh? Espérame. Así que Bustamante estaba borracho, ¿me dices? Totalmente borracho. Ay, bueno, no seas exagerada, es mi amor. Es increíble, realmente lindo. No, pará, porque lo más increíble es que le mangué plata. Te encantó. ¿En serio? Te encantó hacer todo eso. Bueno, no. Digas estupideces porque esa platita va a ser para el comedor del que eres madrina, mi amor. ¿Verdad? Sí, además que con todo esto que te ha hecho sufrir, la verdad que de alguna manera lo tenía que pagar, mi amor. No. Bueno, y no solo eso, sí. Sino que también le hicimos otra cosita, ¿no, mi cielo? Sí, linda. ¿Le cuento? ¿Le digo? Dale, decile a vos. ¿Pa? Sí. ¿Puedo volver al colegio? No. Eso no lo voy a permitir bajo ningún punto de vista, ¿no? ¿Qué? Lo que escucharon. Mira cómo te ganó, mira. Sí, pero yo me puse espejo, que es más difícil. No saltes como una desesperada. Ay, como, che, pero si no, no puedo. Bueno, pero vos fíjate bien las flechas, seguilas. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Sí, bueno, para no te emociones, porque ahora estamos jugando, después venís y hablas. Perdón. No, para.
Lola, después hablamos. Digo, después seguimos, ¿sí? Espera. Yo juego por vos también. ¿Qué pasa? ¿Leíste la carta? ¿Qué decía? No, habla de Luján, pero yo no quiero hablar de Luján. Yo quiero hablar de nosotros. Siéntate. A ver, viste que vos siempre decís que en nuestra relación no hay pasión y que estamos juntos porque somos parecidos nada más. Sí. Bueno, yo estuve pensando. Y tenés razón, Laura. Estamos juntos para no quedarnos solos. Y yo creo que ni vos ni yo nos merecemos una relación así. Lo que vos me estás intentando decir... Lo que te quiero decir es que nos tomemos un tiempo. Y vemos qué nos pasa. Bueno, está bien. Yo te quiero decir que te quiero mucho, ¿eh? En serio te quiero. Y cualquier cosa que necesites yo voy a estar. Aunque no sigamos juntos, ¿ok? ¿Sí? Yo también te quiero mucho. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Marcos, yo lo único que te pido es que cuando vuelva a Luján no le digas nada de la carta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no te mando la carta, te la mandé yo. Laura, ¿cómo vas a hacer una cosa? Perdóname, Marcos, pero vos tenías que enfrentar la verdad de alguna manera y esto es lo único que se me ocurrió. Yo no puedo creer lo que hiciste. Perdóname. Lo hice por el bien de los dos. Y aparentemente no me equivoqué. ¿Qué haces acá? Te estaba esperando. ¿Qué pasa? Quería hablarte de lo que me hicieron vos y el enano ese con el que salís. Yo no tengo nada. Mirá, para... no me mandes más fruta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Es una venganza porque te besé? No, nada que ver. Nada que ver, mira, no me mientas más. ¡Estás quemando! Mirá, cállate la boca. Si yo te besé, es porque me gustás. No me pareció que te estaba haciendo algo tan mal. Déjame que te explique lo que pasó. No me expliques nada. Sos una porquería, nena. Te mereces al novio que tenés, ¿sabes? Mirá, no sé cómo pude hacer para fijarme en vos. Sos una porquería. Tendrás mucha guita, pero por adentro no valés nada. Lalo, déjame que te explique. No me expliques nada. Lalo, ¡no me expliques nada! ¡Ay! Perdón, chicas, buenas tardes. ¿No vieron a Manuel de cuarto año, el rubiecito? Manuel, ¿qué haces? Necesito hablar con vos. Yo no quiero hablar contigo. Sí, pero es un segundo y me tenés pero que no escuchar. No me puedes obligar a hablar contigo, obligo, no eres más mi tutor. Pero me tenés que escuchar. Ok, ¿de qué quieres hablar? ¿De tu hija? No quiero hablar de mi hija, quiero hablar de vos. Sé que fuiste al médico y también sé que no te quisiste hacer los estudios que te pidió. Bueno, si estás tan informado, seguramente también sabes que el mismo médico al que me mandaste, el doctorcito este Suárez, dijo que está todo bien, ¿sí? Que se me va a ir con el tiempo lo de la cabeza y que está todo bien. Te mintió. Sí, te mintió. Lo hizo para no alterarte y porque no te quisiste hacer los estudios. Sí, no me los voy a hacer, no me los quiero hacer. Pues yo sé que no es grave, yo lo sé. No hace falta hacer esos estudios, ¿ok? Así que no me jodas más. Estás grave, Manuel. Disculpame, no... no te lo quería decir así, pero no me dejás más remedio. Estás grave. Puedes tener un tumor cerebral o una hemorragia interna. ¿Qué es grave? ¿Cómo grave? O sea... ¿me voy a morir? De tres cifras también, ¿no? Vamos. Deja que pase, que todo pasa. Cuando estés calma, cuando estés quieta, cuando estés libre de tanta mierda.
Hola. Pablo, ¿qué hago con Javier? Me pediste que no lo vieras después del fin de semana, pero estás tratando de ubicarme. Entra sin golpear. Soy yo. ¿Qué crees?